En el Salmo 129 que los días de cada uno de nosotros están escritos en el libro de Dios y no podemos alterar nosotros el registro. Nadie puede alterar el registro de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él vio nuestra gestación. Dice la Biblia que en sus libros estaban escritos nuestra historia antes que nosotros naciéramos. Y ayer compartíamos también que el día de ayer fue la graduación de Hugo, donde él finalizó su carrera, se graduó y hoy está con papá. Está en un lugar donde no necesita oxígeno, medicinas. Está en un lugar donde no necesita luz porque está la luz de Dios. Está en un lugar donde no necesita rejas, puertas, llave, porque la seguridad máxima es nuestro Dios. Y definitivamente Él está en un lugar protegido en este momento. Dice la Escritura, me tengo que ir porque tengo que irles a preparar moradas. Y las moradas son habitaciones permanentes, no son temporales. El término morada significa un lugar ya permanente. Con Dios. Y entendí que la plática fue estar con su familia, estar en su casa.
Él despertó, él ya es un milagro. Y solo quisiera despedirlo con un aplauso, por favor, como él lo merece. Gracias a Dios. Gracias a todos, en nombre de la familia de Hugo. Nosotros, sus amigos, nos sentimos parte de nuestra familia. Porque, aunque ya no estén, no van a estar solos. Siempre tendrán nuestro apoyo. Y quiero agradecerles también desde el primer momento en que nosotros empezamos a querer ayudarlo, a querer que darle más vida a él, a todos los que nos apoyaron. Gracias desde el primer momento. Estamos muy agradecidos. Papá también se lo dije a usted. Gracias a todos ustedes que han venido. Sé que cada uno de ustedes le guarda mucho cariño hoy, porque él se ganó el cariño de ustedes. Ahorita es un momento muy triste, pero tenemos la confianza que Dios lo está recibiendo en sus brazos, porque Hugo nos prestó su tiempo y nos hizo muy felices a nosotros como familia y a ustedes como amigos. También le doy gracias a todas las personas que le ayudaron, porque sé que muchos, la mayoría que está aquí, le echó el hombro a Hugo económicamente, moralmente. Les agradezco yo en nombre de mi hijo, que lo amo mucho. Les doy gracias. Y a todos los, la gente del mundo que me ayudó a él. Gracias a mi hermana, a mi sobrina. Sé que Hugo los quería mucho porque hablaba mucho yo con él, de todos ustedes. Así que el Señor me lo regaló 30 años, vivo feliz. Y él sabe por qué se condena. Gracias.